Dar visibilidad a la participación y evolución de las mujeres en el mundo de la ingeniería. Este fue el principal objetivo de la ponencia celebrada en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Valencia en el marco de su 50 aniversario. El acto contó con la participación de Mónica Bragado, presidenta del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Valencia, y Mónica Oltra, vicepresidenta del Consejo de la Generalitat Valenciana. Y fue moderado por la vicerrectora de la UPV, Rosa Puchades. Así, a la Universidad Politécnica, Dins de todas las Ingenierías, le repetís el matiz patró que están todos los informes de la OCDE, de STEM, de SHIFIURES, aproximadamente el 30% de los estudios superiores. són dones, però només el, el 30%. Per augmentar aquestes xifres durant la conferència s'inccidio entre altres idees en la necessitat de generar referents femeninos en aquest camp. La clau està en, en actes com que visibilitzen a les dones que han tingut èxit en aquestes professions o que simplement les exerciciin i que els fa feliç esta, esta professió. I això entronca molt en la campanya del 8 de març també que des de la Generalitat hem llançat, I Ver com i és buscar eixos referents que moltes voltes han sigut invisibilitzats en l'àmbit de la cicient y de la tecnología sobre todo y cómo les dan ese sistema avanzante y este conseguir grandes reptes en, digamos, profesiones o estudios que tradicionalmente han sido los hombres, pero que a poco a poco les dan ese animo Un trabajo que además debe iniciarse desde las primeras etapas formativas de los alumnos. Tenemos que trabajar fundamentalmente en primaria y secundaria. Primaria porque es el momento en el que las niñas empiezan a, la, se empiezan a decantar por, por las carreras tecnológicas, ese interés por, por la robótica, por la tecnología, es lo que lo, lo que luego hace que, que se nos quite este miedo y este y revierta en un interés. Esta ponencia se enmarcó dentro del ciclo Mujer Ingeniería. La próxima cita será el 15 de mayo, con una mesa redonda de profesionales en el ámbito de la ingeniería civil.